El avión Tucano T-27 es fabricado por la compañía Embraer de Brasil. Llegó como un avión inicialmente de instrucción, pero las necesidades del país en el aspecto de orden público hicieron que la fuerza de superficie tuvieran apoyo. Estos aviones se adaptaron con la instalación de armamento para llegar en el momento y en el tiempo oportuno a darle el apoyo a las fuerzas del ejército o de la policía que así lo requerían. Actualmente los aviones han pasado más de 80.000 horas de vuelo y en la actualidad, después de 20 años de servicio, se le va a hacer una modernización que consiste en el cambio de la aviónica total, la implementación de pantallas en las cabinas y el cambio de las alas en vista de que son los aviones que más han volado en operaciones tanto de entrenamiento como operaciones de apoyo a las fuerzas de superficie en el mundo. El proceso de modernización es entre la compañía Embraer y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, la CIAC. La modernización de estos 14 aviones asciende a 19 millones de dólares, donde está incluido la compra del kit de aviónica, la compra de los planos, la capacitación de nuestra gente, la asesoría que vamos a recibir por parte de ellos durante 6 meses y la infraestructura que tenemos instalada en esto. Actualmente se está trabajando en el avión prototipo que se encuentra en el Brasil, que será entregado en el mes de octubre, y posteriormente se iniciará aquí en el país, en la base aérea de Madrid, con personal de la Fuerza Aérea Colombiana y personal contratado por la CIAC, el proceso que durará hasta el mes de enero del 2015. Al terminar el proceso de implementación de esta modernización con los dos primeros aviones, la Embraer le dará a la CIAC la certificación para hacer esta misma modernización a todos los aviones tucanos que hay en el mundo y que los requieran hacer este tipo de trabajo. Aproximadamente hay más de 700 aviones. Solo a los aviones Tucano de la Fuerza Aérea Brasilera no se le harán este tipo de trabajo, pero cualquier avión que sea de otra parte, de cualquier otra Fuerza Aérea en el mundo, será hecho por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana.